ser una de las invitadas a la marcha del orgullo gay, Laura Bozzo compartió, ¿acaso ella estaría dispuesta a experimentar con su sexualidad? Laura Bozzo se suma a las artistas invitadas de la próxima marcha del orgullo LGBT de la Ciudad de México y fue la llamada abogada del pueblo, quien reveló tener lista una gran sorpresa para todos los asistentes. Por supuesto, como siempre, vengo que me invitaron como embajadora, como madrina y también como imagen de Imagen Televisión, que siempre está protegiendo los derechos de la comunidad. Ya me van a ver en mi carro alegórico, vestida así con lentejuelas. Voy a ir en el carro alegórico, pero no puedo decir como qué, porque si no me van a matar acá, porque es una sorpresa. Pero voy a estar en la marcha y voy a tener mi carro, voy alegórico, voy a ser maquillada como draga, draga, sí, como draga. ¿Tienes tu nombre, draga? Espérate, tampoco lo voy a decir, pero sí ya tengo un nombre preparándome para mi identidad como draga. La conductora aseguró entender los problemas a los que se enfrentan los miembros de la comunidad, pues ella en múltiples ocasiones ha sido señalada y discriminada. Yo he sido siempre una persona muy distinta, ¿en qué sentido? Ni he jugado con muñecas, ni he sido femenina, he sido totalmente masculina, me gustaba el fútbol, me veían rara, a mí no me interesaba porque eso no tenía nada que ver con mi identidad sexual. A mí me encanta vestirme también de vez en cuando de hombre, no tengo ningún problema. Para mí el sexo, ¿me entiendes? No tiene nada que ver con lo que uno es como ser humano. Y hablando de preferencias, Bozzo aseguró no tener problema alguno en experimentar su sexualidad con otras mujeres. Sí, han habido, pero pues no han llegado a lo que yo hubiera querido. ¿Cómo qué, por ejemplo? No voy a decir nombres, ¿estás loco? ¿Qué quiere que...? No, no. ¿A qué querían llegar? ¿Ah? ¿A qué querían llegar? ¿A todos? No, pues, obviamente, agarres y cosas, pero no, hasta ahora no. Tal vez algún día, no lo sé, porque yo nunca niego qué puedo pasar en el futuro. Repito, yo no soy una persona que tenga ese tipo de complejos, ¿no? Si algún día me provoca darle un beso a una mujer, se lo daría. Pese a dichas declaraciones, Laura afirmó estar segura de su orientación sexual. A mí me gusta... A mí me gusta el... Señoras y señores, ¿qué puedo hacer? Me gusta el... sí, yo en ese sentido me gusta los hombres, pero eso no significa que no pueda algún día tener un experimento. Bueno, siempre polémica, mi Laura. Oigan, vamos a dar vuelta a la información.